Hola, mira, hoy te voy a explicar cómo se hace el nudo correcto. Coges el más o menos 80 centímetros de cordón encerado, entonces pasas el colgante, coges así y lo juntas por aquí, y entonces yo voy a usar la mano izquierda aquí, voy a dejar 10, 12 centímetros de cordón a este lado, entonces lo coges con el entre índice y pulgar, es una manera, ¿no? Entonces este cabo que va así, lo que vamos a hacer es envolver una, dos veces el índice, ¿ves? Sin apretar, y luego a la tercera vuelta vas a meterlo por las dos vueltas que has hecho y estiras, y aquí ya está hecho el primer nudo. Y vamos a hacer lo mismo pero para el otro lado. Entonces lo que se hace es dar la vuelta así y hacemos lo mismo, dejamos más o menos 10, 12 centímetros aquí larguito entre índice y pulgar. Esta que sobra la vamos a pasar por el índice sin apretar dos veces, una, dos, y a la tercera lo que vamos a hacer es pasarlo por aquí, por donde hemos hecho las vueltas, y entonces vamos a apretar y tiras para allá. Al principio te va a sobrar un montón, pero bueno, eso es mientras se coge práctica, porque esto es más maña que otra cosa. Esto no tiene un gran misterio. Apretas un pelín, si quieres cortas por aquí, si quieres sellarlo un poquito mejor pues quema las puntas, eso sí con mucho cuidado porque como es este algodón encerado, pues queda ahí como una cosa que quema. Entonces cuando lo quemes le aplastas así con algo, con el mismo mechero. ¿Ves? Aquí ya quedó y aquí pues se puede correr. Ahora si por ejemplo quieres hacer un nudo aquí, para piezas que quieres que queden fijas, sobre todo que queden estos dos nudos parejos aquí, antes de hacer el nudo aquí. Por ejemplo, este no lo hace falta, pero lo voy a explicar. Yo lo hago así, lo paso así y luego lo hago aquí, que es por ejemplo para donuts o para piezas que pronto se dan la vuelta cuando están puestas. Y ya está. Entonces aquí lo estiras para que sea más largo y pues lo encoges aquí y ya está. Se acabó.